estábamos hablando hace instantes de la reactivación de las obras a nivel gubernamental y justamente dándole seguimiento a ese tema, vamos a establecer contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Alexis Amarilla, que está aquí en la zona de puertos. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido Marcelo? El gusto enorme de estar con ustedes. Abrazo también para la audiencia en esta jornada lluviosa, pero no implica esto de que, bueno, la fuerza operativa de la construcción ya retorna a los trabajos. Esto es muy importante, se reactiva este brazo económico tan importante para nuestro país y estamos frente mismo a estas magníficas construcciones, en verdad. Un avance muy significativo para nuestro país, la instalación de estas torres que van a albergar a 6 ministerios de la presidencia. Y bueno, como ven en imágenes, son inmensos. Ya estamos avanzando muchísimo con esto y en verdad va a ser muy pronto un lugar que va a utilizar muchísima gente y que va a beneficiar a tanta gente. En relación a esto, estamos con el ingeniero Carlos Orbea, del consorcio TVI, que nos va a comentar un poco y explicar esta dinámica de trabajo y bueno, de estos ministerios. Buenas tardes y bueno, si nos comenta un poco en qué etapa estamos de estas magníficas construcciones. Bueno, buenas tardes. Como estaba diciendo, aquí se mudan 6 ministerios. Son 5 torres, se mudan 6 ministerios. Se viene el Ministerio de Educación y Ciencias con la torre más alta, que son 16 pisos. Se viene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se viene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Trabajo, comparten un edificio, después viene el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Tributación, luego tenemos un auditorio para 800 personas, un comedor y una guardería. Tenemos espacio para 2.400 vehículos y en total estamos orillando a los 160.000 metros cuadrados de construcción. En este momento estamos en torno del 58% de avance de obra. Hasta inicio de marzo, claro, fue eso. Inicio de marzo fue en torno del 58% de obra. Nuestro contrato prevé finalización de obra diciembre del 2020. Tendríamos que ver ahora cómo se comporta esto hoy. Por decirle, a inicio de marzo estábamos con 800 personas, hoy estamos con 270 personas. La disminución se vino a causa de toda la parte de aislamiento que hizo, propuso el, que decretó el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y que nosotros también lo cumplimos. Y también las dificultades que tiene la gente para llegar hoy en día a obra, ¿verdad? De un, nuestros obreros que vienen en ómnibus, anteriormente venía un ómnibus con 90 personas, viene con 30. Entonces todo eso no dificulta un poco en el avance, pero retomamos hoy, gracias a Dios, todo. Y como ustedes verán, ahora son las 5 menos 10, personal se está retirando, porque hasta las 5 nomás trabajamos. ¿Es rotativo esto? Tengo entendido también, o sea, ¿son rotan por grupos o cómo se va a mantener esta dinámica para salvaguardar a todos? Esta dinámica en realidad que hoy en día estamos con cerca del 35% de personal nada más, ¿verdad? Que está llegando, porque también nuestros proveedores están con inconvenientes de cumplir con los mismos inconvenientes que tienen todas las personas, ¿verdad? Entonces también tienen, estamos con eso, pero la rotación tenemos en la parte de la entrada y tenemos en la parte de los refectorios. Eso sí, tenemos una rotación. La finalización de estas torres sería una primera etapa, ¿no? Después sí. Se prevén otras obras significativas también, ¿no? Sí, esta es, se llama oficina de gobierno, la que están viendo acá, ¿verdad? Después, en una segunda etapa, viene otra parte que es área comunes 2, que es la del Ministerio, que todavía no fue llamada licitación. Está la parte del centro cívico, que son los galpones del puerto, la reconversión del puerto, todo eso está integrado. Para que ustedes tengan idea, nosotros tenemos acá previsto 7.600 funcionarios directos que van a trabajar en estos edificios, ¿verdad? Y una población en torno de 10.000 personas, 10.000 a 11.000 personas por día que estarían rotando aquí. Un aspecto turístico significativo también, porque si bien estamos hablando de esas obras magníficas, pero también es la continuidad de revitalizar el puerto asunceno, ¿no? Sí, no, esto va a implicar un antes y un después de lo que es el centro de Asunción, ¿verdad? Esto es
volvimos al centro. Lo que fue toda Villamorra, una gran parte va a volver al centro. Dígame, ingeniero, ¿cuánto es la inversión estatal aproximada de esto? ¿Y son fondos genuinos del gobierno o a través de otros fondos internacionales también? No, hay un préstamo del BID que tenía cada ministerio para sus sedes y ahí luego del gobierno, ¿verdad? Estamos, la licitación que nosotros fuimos adjudicados fueron de 84 millones de dólares. Eso fue en septiembre del 2017, se firmó el contrato. Luego tuvimos una ampliación para un estacionamiento que es de más 800 vehículos y una plaza. Entonces esos fueron más 19 millones de dólares. Eso es aproximadamente 28 mil metros cuadrados más. Sí. Lo que tenemos. Y está previsto, esos son 160 mil metros cuadrados construidos en un valor aproximadamente de 100 millones de dólares. Bastante rápido, a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Está avanzando la obra también, ingeniero, porque ya más del 58, me decía, 58%, eso ya es importante. Sí, estábamos avanzando bastante bien. Llegamos a una época que trabajamos con el río bastante alto, ¿verdad? Hoy no, hoy el río está bajo, pero llegamos a trabajar a 4 metros bajo el nivel del río, ¿verdad? Y sí, hicimos todo. Hoy en día estamos ya con las torres totalmente culminadas, la parte de hormigón. Está comenzando, como ustedes verán, la parte de cerramiento de fachada de vidrio. Estamos en eso, la parte de instalación eléctrica, iluminación. Estamos bastante bien, gracias a Dios, antes de marzo, ¿verdad? Claro. Ahora estamos viendo cómo... hoy fue un día bastante importante para nosotros porque es un día de programación y de coordinación, de ver cómo continuamos. Claro, planificar todo lo que resta, ¿verdad? Exactamente, planificar por el momento esta semana. No sabemos qué se viene después. Ojalá que los resultados del coronavirus continúen bien, ¿verdad? O sea, que no lleguemos a una infección generalizada y que nosotros podamos continuar las obras. Muchas gracias. Por favor. Tiene la amabilidad de explicarnos, hacer un tiempo en este arduo trabajo que ellos están teniendo. Y bueno, también recalcar esto, se toman todas las medidas sanitarias correspondientes para trabajar el día de hoy aquí. Bueno, Marcelo, estamos frente a estos edificios que, bueno, ya hacía... ¿verdad que hacía falta ya, no? Edificios sí, de este sí. Tipo, en plena zona costera de Asunción, que va a revitalizar el turismo, que va a dar una energía distinta al microcentro asunceno y que en verdad va a ser mucho más fácil venir acá al MEC, pasas al Ministerio de Obras Públicas, haces un poco más, ya estás en la SED, o sea, va a estar todo cerca, y esto es sumamente importante con respecto al crecimiento nacional también. Exactamente, Alexis, va a dar un respiro también a la gran cantidad de vehículos que por lo menos se veía antes del arranque de esta cuarentena como consecuencia de la pandemia. Así es que vamos a esperar que esto pueda avanzar. Un abrazo, Alexis, muchas gracias.